discipulado es enseñar al hombre a andar con Dios. Por eso que el discipulado no va a empezar con la iglesia. Va a empezar contigo. Entonces, ¿cómo se conquista un amigo para hacerlo discípulo? ¿Cómo se acerca uno de la persona? En primer lugar, lo que tienes que hacer es saber a quién quieres traer para Jesús. Por lo tanto, tú tienes lo primero que hacer: en un papel escribe 5 nombres de personas que quisieras tornarlas discípulos. Personas que quieres traerlas para Cristo. Personas de quienes te vas a acercar, te vas a aproximar con el instrumento del amor, vas a conquistar el corazón de ellos, te vas a hacer amigo de ellos para después traerlas a Jesús. 5 personas. ¿Dónde encuentro las 5 personas? Pues entre tus parientes, entre tus vecinos, entre tus compañeros de trabajo, de estudio. O puede ser que no, el panadero que te vende el pan, el dueño de la gasolinera que te vende la gasolina, simplemente dices, lo voy a traer a él para Cristo. Entonces, 5 personas. Una vez que tienes el nombre de las 5, ahora vas a orar, orar, orar y orar por ellas. Las personas ni siquiera saben que tú estás orando por ellas, pero tú estás orando. ¿Sabes por qué? Porque el traer una persona para Cristo no es un trabajo humano. Claro que el ser humano tiene participación. Tú eres el instrumento, pero tú no eres el que convierte a las personas. Es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ora, 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 ora. Mientras tú vas orando por la persona, todavía no te has acercado, no te has aproximado de ella, pero estás orando, el Espíritu de Dios ya está trabajando en el corazón de ella. Y cuando tú te acerques, pues el Espíritu de Dios ya va a haber ablandado el corazón. Ahora, primero, escoge los 5. ¿Por qué 5? Porque si 4 te fallan, por lo menos llevas uno hasta el bautismo. Segundo, ora, ora, ora y ora. Tercer paso, busca en la iglesia un compañero de oración. Pídele que ore por tus 5 y tú oras por los 5 de él. Porque la Biblia dice, cuando 2 en la tierra se pusieren de acuerdo para pedir sobre cualquier cosa, mi Padre desde el cielo les responderá. Entonces, tú ahora ora junto con tu amigo por esa persona que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo. Y después, ahora acércate a la persona. Una de las maneras de conquistar corazones y amigos para Cristo es invitarlo a la casa a comer. Invítalo a casa. Almuercen. Antes del almuerzo, ya cuando has conquistado el corazón de la persona, dice siempre, vamos a hacer una oración. Agradece por los alimentos y ora por la persona. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a su esposa, a sus hijos. Cuando terminas de orar, vas a ver que esa persona está emocionada, porque ¿quién ora hoy día por alguien? Entonces ya está ablandado el corazón. Sigues cultivando la amistad y en algún momento la misma persona te va a preguntar esto o aquello. Llegó la oportunidad de hablarle de Jesús, de presentarle los estudios bíblicos y de enseñarle a orar, a estudiar la Biblia y también buscar otra persona para discipular. Que Dios te bendiga.